Encontrando responsabilidad penal en los acusados Vladimir Royos, Cerrón Rojas, Aldrin Zárate, Mercedes Irene Carrión Romero, Luis Donato, Araujo Reyes en calidad de autores, y Serafín Samuel Blanco Campos, Luis García Morón y Natalie Janina Elave Estrada en calidad de cómplices de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión en agravio del Estado, Gobierno Regional de Junín, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delito y Corrupción de Funcionarios Junín. En consecuencia, les impongo 4 años de pena de 4 años de pena privativa de libertad efectiva a cada uno, la misma que se ejecutará una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia. Y en tanto el presente fallo adquiera firmeza, impongo a los sentenciados las siguientes restricciones. Uno, no ausentarse de la localidad de su residencia, lo que conlleva el impedimento de salir del país, para cuyo fin deberá oficiarse a la Policía Judicial. Dos, cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal.